Y tras las alarmantes cifras de obesidad infantil y también el inminente regreso a clases, las autoridades hicieron un llamado para enviar colaciones saludables a los niños. ¿Cuáles son esas recomendaciones entregadas? Bueno, Dani Linares tiene todos los detalles. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas tardes. Son recomendaciones muy relevantes tanto para niños como también para los padres, para que busquen alternativas. No siempre comer saludable es sinónimo de gastar más dinero en alimentación. Si se sabe buscar también los lugares donde se pueden adquirir vegetales o alimentos también que son saludables a menor precio, es recomendable buscarlo y así entregar esos alimentos a los más pequeños, sobre todo en edad temprana, cuando son alarmantes las cifras en torno a la obesidad infantil. Es una pandemia a nivel mundial y que está preocupando mucho en Chile porque las cifras van al alza. Es parte de las temáticas que están elaborando por parte del Ministerio de Salud. Por eso iniciativas como esta, que buscan darle alternativas a los padres y también a los niños, de elaboración de colaciones saludables que pueden hacerse de forma rápida, fácil, incluso por los propios niños, solamente con la supervisión de un adulto, pueden realizar cocadas reemplazando los alimentos quizás que son más altos en calorías, más altos en grasa, como es la leche condensada, por un plátano, y hacer el mismo resultado, la misma cocada, quizás con un sabor distinto, pero que una cocada que puede ser consumida por los niños y fue muy bien recibida por ellos. Muchos se fueron contentos de este taller pensando en poder hacer estas recetas en su casa, compartirlas con sus papás y también sumar esta alternativa a sus colaciones del día a día ya en época escolar. Conversamos con ellos precisamente, con los estudiantes de este taller, y que estaban muy agradecidos de conocer nuevas recetas respecto a estas cocadas que ellos no sabían que se podían hacer con otros ingredientes mucho más ricos y mucho más saludables. Era buena, rica, saludable y también me gustó mucho. Yo nunca sabía cocinar esto, pero se ve bueno, es rico. Sí, lo puedo hacer en mi casa. ¿Lo puedes hacer solo? Un poco de ayuda, igual. ¿Lo va a aplicar, lo va a compartir ahí en tu casa? Sí. ¿Va a cocinar esto en tu casa? Sí, porque de todas maneras yo soy de Colombia y nunca lo había preparado. Cocadas, bolitas de chocolate, hay otras alternativas también de una serie de recetas que ha dispuesto la JUNAEB junto con el programa Elige Versano a disposición de los jóvenes, a disposición de los colegios, porque si bien aquí la alimentación está garantizada por la JUNAEB, donde hay una alimentación equilibrada y balanceada, es en la casa muchas veces que los niños se desordenan en su alimentación, la denominada once comida, que agrega muchas más calorías, muchos más elementos hacia la alimentación diaria y que va en exceso, por cierto, de lo que deben consumir los niños en torno a las porciones, y que podría complicar también su alimentación, sobre todo los fines de semana, las salidas también fuera, la comida rápida, todas esas acciones que a veces quizás resultan una solución fácil para los padres, termina siendo perjudicial para sus propios hijos en términos de salud, porque la obesidad no solamente genera el hecho de estar con un sobrepeso y una condición física, sino que también enfermedades asociadas que con el paso del tiempo se transforman en problemas mucho más complejos. Revisamos las declaraciones de las autoridades en el lanzamiento de esta iniciativa que busca cambiar de alguna manera los paradigmas en torno a la alimentación en las colaciones a los más pequeñitos. Esto no solamente tiene que partir del Ministerio de Salud, y por eso estamos todos juntos, porque esto son políticas públicas integrales que tiene que trabajarse en la comunidad. Por eso estamos con la alcaldesa, desde Desarrollo Social, desde Educación, y es la manera que tenemos que enfrentar esta gran epidemia que está teniendo un impacto en las enfermedades del país. Eso, cuidado con el pan. El pan está, ha ido mejorando con menores niveles de sodio, pero seguimos siendo uno de los países que tienen los más altos consumos de pan, porque tenemos la costumbre, ¿verdad?, de la once comida que se ha ido instalando en el país, y eso tenemos que ir usándolo de manera moderada, apuntar hacia platos de comida, a comida saludable. Actividad que se realizó en el Colegio Mercedes Marín del Solar, en la comuna de Providencia. Vaya el saludo también para todas las educadoras y también estudiantes que nos han acompañado durante esta jornada y nos han permitido ser parte de esta actividad que les entregaba ciertas recetas importantes con tips ahí de cocina de una reconocida chef nacional a los niños, que se fueron muy agradecidos y contentos con la posibilidad de realizar esta receta. Yo también tomé mis apuntes para poder elaborar mis colaciones para llevar ahí en la jornada muy del trabajo. Muy bien, para que nos des ahí las recomendaciones acá en el canal para nuestras colaciones. Dani, solo una duda me queda. Esto está también ahí vinculado con las políticas en los establecimientos educacionales. No sé si es que también abordaron qué más se puede hacer al interior de los colegios. ¿Alguna vez existieron esto de los kioscos saludables? ¿Algún otro tipo de iniciativas que también se puedan replicar, pero al interior de los establecimientos?
En colegios está una elaboración de un menú por parte de la JUNAEB que se ha ido renovando, que busca también incluir sabores bien caseros y también sabores desde el extranjero, entendiendo que hay estudiantes que vienen de otros países y se están educando en nuestro territorio y no están sus comidas dentro de los menús del colegio, y así se pueden dar esas posibilidades. Están también los kioscos saludables que impiden la venta de productos con sello dentro de los establecimientos educacionales, y también se han dispuesto en los colegios el hecho del momento de la colación compartida, por ejemplo, que no se le permite a los padres traer alimentos que tengan con sello para que puedan compartir otro tipo de alimento. Y eso ha hecho que dentro de los propios estudiantes, los propios apoderados, se haya cambiando un poco la cultura de cuáles son los alimentos preferibles de compartir con los niños durante su día, su jornada escolar, y que han hecho un cambio sin duda en su alimentación, parte del programa Eligiversano y parte también de la ley de etiquetado de alimentos, que ha hecho un fuerte cambio cultural, sobre todo los colegios, sobre todo los más pequeños, que muchas veces prefieren y le dicen a sus padres, bueno, compremos productos que tengan menos sello, busquemos otras alternativas. Así es. Bueno, Dani, te esperamos entonces para que nos vengas a preparar alguna colación saludable. Ya, pues. Muy bien, nos vemos acá. Que estés bien. Buenas tardes.